Un mate, ¿cómo están ahí? Personas únicas, irrepetibles, extraordinarias, lleno de, de, de capacidades únicas. Están intentando cambiar sus vibras. Voy a repetir, eres el único que puedes hacerlo y hay infinidad de herramientas y una de ellas para poder sintonizar con esa esa vibra, es antes que nada agua, por favor, gente que necesita nuestro cuerpo ese combustible increíble, increíble, este que nos haga que haga fluir la energía, que haga fluir todo lo que este, lo que tenemos. Mira, eh, quería de hablar sobre un, un temita que una, una consulta que me habían hecho y este una personita se sentía muy en la incógnita que suele pasar mira si esto no te ha pasado alguna vez o oh, capaz que en una vez lo hiciste tú también <laughs> que eso, 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 bueno. pues experimentamos venimos a experimentar no pero Podemos pasar eso, transmutar. Es el hecho de que... Vieron que hay personas, personitas, que podemos ser nosotros también, que este por ahí desaparece de golpe o hace algunas cosas que va directo a tu, a tu persona y que no sabe por qué, ¿viste? Que te quedáis dando vuelta el por qué, de, de qué por qué reaccionó así. ¿Por qué hizo eso? ¿O por qué este, actuó de determinada manera sin un qué ni para qué? ¿No? ¿O que se fue, desapareció? ¿Viste esas cosas que.? O en una relación por lo general, de amistad o de pareja, este, desaparece. Puede ser por miedo que se vaya y no, no tenga la capacidad de enfrentar la situación. Pero a esa, esas personas que sí. Pero para esto ya hubo antes que nada una separación emocional ante esta actitud. Pues ya, ya no hay más un este, no hay algo que lo sostenga. Esto estoy hablando de cualquier relación. Ya se quebró. Entonces, ¿qué hay? Se, se evade. este, por lo general, algunos no tienen este, las agallas o o de enfrentar y decir, bueno, mira, ya esto ya terminó este, y bueno puede pasar pasa en grupos en amistades, en pareja ya aprendimos lo que teníamos que aprender, entonces necesitamos otra pos, otra posibilidad, otro camino otra, otra línea, ¿no? y bueno, aquí aparece este el hecho de que Actúa sin un motivo específico, se va sin dejar rastro. Y bueno, acá saben qué podemos decir que esta es una, pezol, una persona pasiva, muy agresiva. ¿Por qué? Porque eh, provoca un castigo. Escucha tú. Por ejemplo, qué sé yo. Um, puede eliminarte de algún lugar o si es, siente de que tú estás apegado a una emoción hacia esa persona desaparece entonces qué haces tú ahí te provoca un golpe sí un castigo doloroso emocional ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer es que todo el bendito día, todo el bendito día estés pensando, ¿por qué hizo eso y le seguís dando vuelta? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué actuaste si yo no le hice nada? ¿Qué es esto? Te provoca una reacción, saca de, de vos lo peor, ¿no? Porque estás buscando el sentido de ¿por qué, por qué, por qué? Y en realidad es. es es ellos, ¿no? Es lo que están eh, actuando desordenadamente. Y este... Entonces vos todo el día estás... Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la seguís? Bueno, chico, hoy tengo un, un, un peinado exclusivo. Otoñal. De recién levantada. <laughs> y... ¿Qué es? Muy malo. Quiere destruirte, quiere que dentro tuyo, este de tu estómago, este remuevas, estruje. Según la relación, porque es relaciones de pareja de muchos años y sumamente doloroso. Si es de alguna amistad, también, porque a veces uno este, no se da cuenta de algunas cosas, no se habló con anticipación. Y en realidad tú no tienes nada que ver con esto y la persona que actúa así es porque está en, en profundo conflicto y bueno sabes qué cuando te pasa esto alegrate sé re feliz porque solito se fue una persona que no conviene a tu vibración que no te va a hacer bien que te va a hundir, ¿te diste cuenta? Si está actuando así, está provocando una reacción refe a ambos. Sin ningún motivo, ¿viste esa cosa que vos decís? Pero la pucha, ¿por qué? Me eliminó de su vida. Y le da vuelta, porque así es. Es una reacción normal. Hacete el duelo. <laughs> Sentilo. Pero después, haga ah, otra cosa, mariposa, por favor. Cambia tu vibración y seguís trabajando por vos, amándote más. Mirate al espejo y decís qué belleza de persona soy. Soy único o única, irrepetible, llena de, de capacidades extraordinarias. Y rumbea para con las personas que te hagan sentir bien, feliz, te mereces. Bueno, seguimos tomando un matecito que hoy está lindo acá en Corrientes. Saludo para todas esas maravillosas personas que están ahí escuchando. Todavía no puedo arrancar el directo, pero así estoy a punto que va a ser um, eso después de las 20 horas más o menos, que después vamos a charlar en vivo. Bueno, me van a poner sus. Ya vamos a ver. Tengan un buen día.